Back again with you guys with another video. Ya saben, aquí. With the previous video, it was kind of boring. Le estaba enseñando the last parts that I needed for my truck. C10. And lavé el razor y lavé, pues, mi four-door. No más que ahora, estoy haciendo otro video para ustedes. Les voy a enseñar otras partitas que le ordené. Si vieron el último video, que was kind of boring, right? I got the booster for my C10. It's running. It's braking. It's drivable. And it's finally home. Y... pues, no sé si vieron el video, me oyeron, pero one of my headlights, low beams, was missing. Y lo voy a enseñar ahorita, aquí. I'm missing my low beam, high beam, low beam, high beam. Y pues acá tengo, you know, my low beam, high beam. Este sí es LED, or HIDs, or I don't know how you guys call them. Pero son LED, ¿verdad? And I got these working. So they're like the same. They're probably not the same exact ones, or they probably are, but they look beautiful, guys. Like, it's the best thing I could have done, like, with these lights on and having getting these. So if you have a 99 to an 02, or even from 03 to 07 or 06 or 07 classic, I really recommend these lights. Le da una vista bien bonita. Se ven really nice, really clean at night. And well, what I did, these didn't work. If you guys know, since I had the truck, se me habían quemado. So I usually would always put duct tape or tape on my daylights, or I would just run them, pero se ponían negras o entraba agua, it would get real humid. Y pues nomás my signal and the one in the side right here would work really good. Pero me ayudó mi stepdad. I went to Gomez, drove here. The actual name, I think I have the receipt inside the truck. Let me see. Oh, look, it's right there. No son mentiras. Aquí les voy a enseñar cuánto pagué. Se llama Gomez Auto Electric. Y pues eso, ¿verdad? There's the address right there. There's a number. I really highly recommend them. Ahí cuando fui yo, mi nombre. Labor, LED, lights, and soldier connection. O'Reilly Auto Parts. Consiguió la parte. Y no son mentiras, guys. Eso fue lo que pagué. So, I would say I really highly recommend them. Not only just the lights, but them for any lighting or electrician, cluster, AC, anything, any work electrical for vehicles, trucks, cars, etc. I really highly recommend them. They're really busy. They have a lot of cars there, but they're really good people and they will help you as soon as possible and they'll get with you once they finish the car they have in front. Pero ya les quiero enseñar bien a bien cómo se ve la troca. It's a little dirty. La había lavado. Ya está toda cagada. Pero ahí están los focos. En el previous video, si lo vieron o no, si quieren verlo, porque en la noche no es de noche ahorita, los prendí. Los cuartos de abajo, todos los dos se prenden. Y se prende el foquito, la barrita de abajo y la barrita de arriba. Pero pues I'm missing my light. Como están viendo, mira, allá está la C10. It is running. Ahorita se los voy a prender. Probably move it. I just moved it right now. But I wanted to make a quick video to show you guys, you know, I finally have it home. It's finally working. It has one little problem, but it's not a major big deal or problem. Es nomás, lo único malo que tiene esa troca es que tiene un alambre que sigue, sigue un alambre prendido. No, sigue un fusil o un cable agarrando corriente y se quedan los focos estando la troca prendida, estando pagando la troca apagada, los focos de atrás se quedan prendidos y pues me va a matar la batería. Solo que hago es desconectar la batería. Por ahorita les voy a enseñar de volada cómo se oye, cómo la prendo y cómo mueve, you know. Pero no está guau, but les quiero enseñar la troca. José, camarada Roy, they just barely joined my crew. I'm gonna stamp that black truck right now. Ahí está mi four door, ahí está mi single cab. Y como le estaba diciendo, goodies have arrived. Y ahorita les voy a enseñar cómo se oye y cómo prende la troca. But let me go show you guys the car real quick. Just hit a button, Morty, give me a beat. Oh man, okay, all right. Thank you.
but okay, they're saying these are really good with spray and boots. Boots and spray. So, they're right up. Ya sabes, ya sabes. Ahora ven. Freshly stamped. Bueno, ya se acabaron de ir. Apenas están yendo los camaradas. Les voy a enseñar la C10. She's finally home. I had to put back. If you, pues van a ver. Allá atrás están los cookies. Se acabó el camarada. Freshly stamped, you can see. Tuve que ponerle para atrás los rines que tenía antes, los anteriores, y tuve que comprarle otras llantas. Porque estos pues son para las trocas más nuevas o para el Virlo 6, son 6 lug by 5.5. Yes, son 6 lug but by 5 just. So still gotta fix that, gotta clean, throw what I gotta throw from the back. I jammed, I didn't break it, but I jammed the door. So let me show you guys what I do in order to have it running or turn it on. Ahí está la C10. Nomás se los voy a prender de volada. Real quick. Mañosa. Más que tengo miedo porque se mueve esto, el volante, y el power steering is not firmly stable or stiff. So right now it might be in neutral, but it could drop down to drive, or it could move up to reverse and the truck can go backwards, or vice versa. It could jump down a gear, o sea, baja para abajo y se va para enfrente. And I can break it, stop it, but yesterday that I moved it, Me quise bajar, dejarla prendida un ratito, you get me? Pero no, hombre, se la troca cuando apenas iba a abrir la puerta, ya iba like halfway, so la paré. So, así se oye, guys. Maybe on the next video, I'll show you guys cómo se oye por afuera. Y pues es mañosa, ¿verdad? Tiene su little details, pero pues hey, es una 1970 y la acabé de prender. Tal ya vaso, pero les voy a enseñar. Estoy subiendo las ventanas, está muy caliente, está húmedo, pero va a llover. So, por eso estoy subiendo las ventanas. Se me hace que más noche va a caer poquita agua. So, ahí está la troca. Y como ven, los focos están prendidos, estando la troca apagada. So, lo que hago yo, bueno, lo que me dijo el mecánico, vea. Pero, como les enseñé a Kea, la llevé con Gómez. Y pues, como ellos son de puro electrician, no sé si... Ay, güey, está bien duro. Espérame. ¡Ay! Ándale. Está más dura que yo, la pinche madre. Ya quedó la mamalona. Al rato se me hace que voy a arreglar. Voy a arreglar la Corona. Voy a arreglar las luces, voy a limpiarla detrás, mojarla bien, echarle un little armor on las llantas, limpiarla por dentro. Y se me hace que la voy a llevar ahí en Gómez para que me arreglen todas las luces, todos los cables para que esté bien. Y luego se me hace que voy a arreglar el problema de la transmisión para que se ponga en parque y luego esté neutral, no reversa, neutral y drive. Y luego creo segunda y primera. So, creo que esos son los cambios que tiene la troca.
Y pues ahorita me acabaron de llegar los focos a que mi abuela. So, voy a agarrar eso y ahorita se los enseño ya que llegue a la casa o que les ponga las luces o cómo se ve ya con las luces ya instaladas. Que cabe, ya que se las ponga, voy por ellas apenas. I'll get back with you guys in a bit. I don't know which one's which though. There's some pedo para entrar, dude. ¿Por qué entró con madre? Fuck yeah. Alright. ¿Qué dijo? ¿Quién? JP. Ya. Yeah. I'm about to put it in, espérame. That's what she said. Yeah, I got it.